Hey, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de desafíos y retos de Borderlands 2. Segundo vídeo de este apéndice, de este nuevo DLC de la capitana, de la comandante Lilith y la lucha por Santuario. En este caso nos toca el mapa Nexo, como lo suelo llamar yo, que es Dalabandon. Mapa es muy ancho, el único en el que podemos llevar un vehículo y en el cual pues hay, digamos que son como muchos sectores pequeñitos, ¿de acuerdo? Y es la zona, es el mapa por tamaño, por extensión más grande y por lo tanto habrán bastantes cosas que hacer. Así que vayamos por faena, que este es largo y no quiero dejarme nada. Bueno, aparecemos. Vale, aparecemos aquí en el punto de teletransporte. No aparecemos en el principio del mapa. A ver, cuando digo que es un mapa anexo, me refiero a que es un mapa muy grande, de acuerdo, que tiene distintas salidas. Aquí tenemos la salida al Mount Scarab, aquí tenemos la salida de Barrows, que será el próximo vídeo. Y aquí tenemos la salida de Back Burner. De hecho, nosotros saldríamos de Back Burner hacia este Dalabandon por esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que el mapa está dividido como en pequeñas secciones, ¿de acuerdo? Pues está la zona de la mina, está la zona, creo que es esta, la de Mordecai, luego tenemos la zona de los Skag, que está por aquí, luego tenemos la zona de la cueva, donde tenemos que recoger la primera misión de todas, donde tenemos que recoger muestras del gas paraíso, que es esta zona de aquí, que es como una especie de caverna, y luego tenemos una parte por arriba. Luego tenemos la zona del salto, donde tenemos que hacer el último homenaje a Scooter, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí luego tenemos esta zona, no me acuerdo cómo se llama, es... lo tenía por aquí apuntado. Este es el Cargo Bridge, ¿de acuerdo? Es una zona donde hay que recogerse una de las revistas porno. Bueno, como veis, un montón de secciones. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, en vez de ir, pues vamos a hacer los símbolos de la cámara, pum, 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 y ir dando vueltas como locos, vamos a ir por secciones, ¿de acuerdo? Vamos a ir. Entramos en un sitio, ¿qué se puede hacer aquí? Esto, esto y esto, ¿vale? Así que, como siempre, empezamos viendo qué desafíos hay que hacer. En Dalabandon. Ah, bueno, por cierto, hay uno que está hecho, pero porque había que... O se hacía durante la campaña principal o si no, no se puede hacer, ¿de acuerdo? Ya lo explicaremos en su debido momento. Bueno, la senda hacia el paraíso. Encuentra la grabación perdida de Héctor. Una grabación que tenemos que encontrar. Mina y encontrarás. Encuentra dos cofres de tesoro épicos en Mine 191, que es la zona de la mina, ¿de acuerdo? Una zona que se desbloquea aquí en Dalabandon una vez que empezamos a hacer la misión del Claptrap, de las Claptromonedas y toda la historia esta. Vale, luego tenemos cuatro ecos más que hay que encontrar. Encuentra las grabaciones perdidas de Dalabandon, los registros abandonados. Luego tenemos Aguanta el portón, que es una coña de Juego de Tronos, Hold the Door, ¿vale? Para el que lo sepa, lo de... Bueno, da igual, por si es spoiler, que han pasado ya 3 o 4 años, pero bueno, Hold the Door, el que lo sepa sabrá de qué estamos hablando. Defiende la entrada al campamento sin perder ninguna torreta. Si habéis jugado la campaña principal, y como siempre recomiendo haber jugado la campaña principal antes de ir a por los desafíos, la segunda vez que entramos a este mapa tenemos que arreglar 4 torretas justo en la zona de la entrada y nos van a atacar un montón de enemigos. Si vamos bien de nivel, ¿de acuerdo? Y sobre todo si tenemos mucho daño de fuego, podemos reventar a todo el mundo, a todos los enemigos que salgan, antes de que aparezca, de que aparezcan los enemigos y empiecen a atacar las torretas, ¿de acuerdo? Digamos que estamos nosotros disparando y 4 torretas de apoyo. Si no se destruye ninguna torreta, completamos la misión. Es una parte de la historia, ¿de acuerdo? Así que el desafío es simplemente no perder ninguna torreta. Luego tenemos 5 símbolos ocultos de la cámara. Y luego tenemos Fuera de los Límites, que hay que mirar por el telescopio de Mordecai. Muy sencilla esta. ¿Vale? Así que vamos a coger el coche, aunque lo vamos a utilizar más bien poco. Esta es una estación de bus. Chicas neumáticas con neumáticos y vehículos para rato. No, no me he hecho todavía que no esté la voz de Scooter cuando vamos a sacar un coche, pero bueno. Pero vamos a empezar por el principio, que creo que es la mejor forma de empezar. Así que nos vamos a ir al inicio del mapa. ¿Vale? Aquí, nada, simplemente... Los coches estos, ¿cómo entran? Vale,
Aquí simplemente enseñaros pues esto del hold the door, ¿vale? Esta es la zona donde no paran de salir los enemigos y estas son las cuatro torretas que nosotros tenemos que reparar, ¿de acuerdo? Solamente se puede completar el desafío en el modo campaña. Entonces, este no la podía enseñar. Ha sido debido a un momento. Vale. Para seguir un orden, vamos a ir por la parte norte. Vamos a ir a este campamento de aquí, luego iremos a este campamento de aquí, luego iremos a este de aquí. Creo que hay algo que hacer, creo que sí. Luego iremos a la mina y seguiremos dando la vuelta por abajo. ¿Vale? Bueno, pues yo casi que preferiría ir andando en vez de en coche. Total, o vamos a hacer trayectos cortos, casi mejor. Vamos a ver si no se me olvida nada. Que tengo aquí un montón de notas. Bueno. Aquí tenemos un pequeño campamento, ¿vale? The Rust Bucket. Aquí nosotros hemos tenido que venir para conseguir en The Rust Bucket. Teníamos que... Ah, sí, la bandera, ¿de acuerdo? Teníamos que ir a por una de las banderas. Entonces, en The Rust Bucket solamente tenemos que hacer una cosa y además se ve desde aquí, ¿vale? Y es ir a por ese eco. Es uno de los cuatro ecos perdidos, ¿de acuerdo? Tenemos que subir hasta la parte superior. Un poquito de la gente, que si no nos tiramos todo el día. Ya eso tenemos nivel de sobra. Subimos a la parte superior, es justo donde está la bandera. Queda la misión de Bong, de subir, de izar las dos banderas. Además, curiosamente, creo que hay dos ecos cada uno donde están las banderas. Así que aquí tenemos uno. Bueno, Capitán Flint, y dice una cosa muy importante. Esto sí que es un eco interesante de enlace realmente con Borderlands 3, porque dice que prácticamente el Capitán Flint no encuentra a su hermano perdido y que prácticamente apenas puede mantener el contacto desde que le da por las operaciones encubiertas. Interesante el dato que nos da porque dice que su hermano se llama Shane. Curiosamente, Shane es uno de los cuatro buscacámaras que ya están confirmados para Borderlands 3. Así que llevaremos al hermano de Flint. De hecho, curiosamente, es uno de los personajes que a bote pronto es uno de los que más me interesan manejar. Bueno, llegamos al siguiente campamento, ¿de acuerdo? Este de aquí. Aquí tenemos que hacer varias cosas. Concretamente, este es el campamento donde se encuentra Talon y donde debería de estar es el escondite de Mordecai. Pero a Mordecai nunca lo vemos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero de todo, conforme entramos, nos damos la vuelta, vemos este cajón, ¡bam! Y tenemos un símbolo de la secta de la cámara. Eso es lo primero que se puede hacer aquí. Luego, llegamos hasta la mítica zona de la pizarra. Ya sabéis que casi siempre que Mordecai nos va a dar apoyo en algún momento, siempre tiene una pizarra en el cual pues hace un poco el croquis del mapa. O sea, del mapa en el que estamos, ¿de acuerdo? Bueno, si nos fijamos muy bien, sobre todo si fuera de día se vería mucho mejor, pero acabo de oscurecer. Aquí hay una pequeña rampa, la cual podemos subir. Y si la subimos hasta arriba del todo, aquí.
que se ve muy mal, lo siento, se ve bastante oscuro. Tenemos el segundo símbolo de la cámara. Es una pequeña plataforma que se crea justo en el mismo punto donde empieza el diario, la pizarra, como la suelo llamar yo. Bueno, recordemos que otro... voy tachando cosas, perdonadme. Esto ya lo tengo, esto ya lo tengo. De los ecos hemos hecho el de Cargo Bridge. ¿Vale? Y vamos a hacer... Ah, bueno, claro. Y aquí nos falta el desafío de Fuera de los Límites, que es mirar por el telescopio de Mordecai, el cual nos enseña el lugar donde luego se cuela. Fuera de los Límites, 3 puntos de cabronazo. Ok. Bueno, pues desde aquí, el siguiente punto al que tenemos que ir es a... Es verdad, este lugar de aquí no teníamos que ir. Este es el trozo de mapa que se desbloquea... No, nosotros tenemos que ir a esta zona de aquí. Esto es cuando tenemos que matar a los 4 tenientes. Nosotros tenemos que venirnos aquí, ¿de acuerdo? De hecho, desde aquí ya se ve nuestro punto de interés, que es el eco perdido que hay, ¿de acuerdo? Si no estáis todavía muy acostumbrados, cuando nos mandan en la misión de la extraña pareja, cuando nos mandan a por comida, hay una comida que está colgada de esta cadena de aquí. Le disparamos a la cadena, la comida cae a la zona de los skags, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Y esta zona de aquí, si la miramos bien, por la parte de atrás, tenemos un eco, ¿vale? De hecho, pues desde la misma zona de Mordecai podemos llegar con mucha más facilidad. Ese asqueroso francotirador ha capturado a un animal en vías de extinción. Tan solo con pensar en lo asustado y confuso que debe de estar ese pájaro me pongo de mala leche. Un enemigo menos. Por eso voy a colarme en el campamento y lo voy a liberar. Que esto nos sirva de lección, compas activistas. ¡La acción directa funciona! ¡Vamos! Ahí está. Pobre e indefenso pajarito. Majestuosa criaturita, he venido a salvarte. ¡No! ¡Oh, no! ¡Para! ¡He venido a salvarte! ¡Pajarraco de mierda! ¡Déjame salvarte! ¡Talon! ¿Estás bien? ¿Qué? ¡Oh, tío! ¡Otra vez! ¡Esta gente tiene que buscarse una causa mejor, colega! Sí, Talon, la lengua es toda tuya. Tío, ¿a qué viene tanta obsesión por las lenguas? Eso por querer ayudarme, está muy bien. Vale, pasamos de esta zona, que ya hemos conseguido lo que nosotros queríamos. Y el siguiente lugar que vamos a visitar, antes de ir a la mina, que hay que hacer un montón de cosas en la mina, vamos a irnos a la zona que ha señalado el telescopio. Que era esta zona de aquí. Bueno, en esta parte, que era donde atacan a Mordecai, donde lo infectan con el virus, pues en esta parte tenemos un símbolo de la cámara. Aquí tenemos a nuestros amigos. Están chetadísimos. Armas eridianos, escudos de la hostia. Estos tíos de Nueva Pandora son duros de cojones. Hagámoslos a la vieja usanza. Nosotros a lo nuestro. Bueno, por la parte izquierda del mapa, bueno, de esta zona, mejor dicho, ¿vale? Tenemos un váter, si vamos visitando, ¿vale? Estamos exactamente aquí, ¿de acuerdo? Hay un váter, ¿de acuerdo? Pero si continuamos por aquí, por aquí, por aquí, tenemos premio. Bueno, ya tenemos 3 símbolos de la cámara. Hecho. Otra cosa más hecha. Bueno, ahora nos vamos... iba a decir que nos vamos a la mina. No nos vamos exactamente a la mina. Nos vamos a ir al lugar donde está el Claptrap.
y luego ya vamos a la mina. Motivado, tranquilizado. Vale. Podemos llegar por la zona de... Aquí hay unas tuberías, ¿vale? Aquí abajo. Aquí es donde estaría el Claptrap, que nos da la misión de las claptromonedas, etcétera, etcétera. Claptomonedas. Una misión un poco tonta, pero bueno. Una misión, al fin y al cabo, típica del Claptrap. Estaría aquí la misión, ¿de acuerdo? Y aquí hay unas tuberías. También podríamos entrar por la zona de los Skags, que hay al otro lado. Al fin y al cabo es como una especie de subterráneo o de paso a un paso bajo a la zona de la mina, que ya nos llevaría al Monte Scarab. Así que nosotros vamos por la parte de abajo y por una de las dos tuberías, como veis, tal y como estamos nosotros, por la de la izquierda, por la más alejada del camino principal, tenemos un eco. Por cierto, la primera vez que nosotros llegamos a esta zona, a mí no me aparecía ningún eco. La primera vez que yo exploré, a mí no me aparecía ningún eco. Tiene que ser algo parecido a lo que ocurría en The Back Burner, que conforme vas avanzando en la historia y vas descubriendo nuevos personajes, entonces es cuando van apareciendo algunos de los ecos. En la primera vez que llegas no los ves, así que yo siempre recomiendo tener todo el DLC hecho antes de ponernos a hacer los desafíos. Pero bueno, tercer eco perdido. En la parte tercera de mi plan maestro, le ofreceré a Héctor todo lo que sea acerca de los invasores carmesíes a cambio de un montón de pasta y del rango de vicealmirante. Cuando llegue a Sanctuary asesinaré a todos los soldados neopandoranos, pero en lugar de acabar con Héctor, lo nombraré mi vicealmirante. Y luego su ejército pasará a llamarse la Brigada de Claptrap, y con ella acabaré con todos los enemigos de mi lista. Con el tiempo, Héctor empezará a fiarse de mí, quizá hasta me termine queriendo. Y entonces un día me dirá que soy el hijo que nunca tuvo, y cuando me vaya a abrazar, le calzaré un puñetazo en todo el perineo. Y así ganaré la guerra sin ayuda de nadie, salvaré Pandora y me ganaré la adoración que tanto me merezco. ¡Es un plan sin fisuras! A no ser que alguien encuentre este eco, tengo que esconderlo. Este montón de arena parece perfecto. La arena lo oculta todo. ¡Ay, bendita arena! Bueno, mina de Dal 191. Lugar donde se iban a trabajar Héctor y todos los demás compañeros suyos, que les prometieron el paraíso, los tipos de Dal. La entrada al Monte Scarab. Y nosotros nos vamos a meter por donde entró la tuneladora. Vale, aquí hay varias cosas que hacer. Concretamente, tenemos una misión que es exclusiva de esta zona, que es encontrar dos cofres en esta zona, que es en la mina 191. ¿De acuerdo? Pero aparte hay más cosas. Bueno, vamos a limpiar un poquillo el área para que no tenga el pollón. Lo primero que hacemos es, antes de llegar a la tuneladora, tenemos dos caminos, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿vale? Pues si nos metemos por el de la izquierda, nos saldrán cuatro hormigarañas más, imagino. Y aquí lo que tenemos no es uno de los cuatro ecos perdidos, tenemos el eco de Héctor. Vamos a ver, tonta. A ver, ¿qué estoy hablando? Ahora que Hyperiones Historia se presenta ante nosotros una gran oportunidad. Ha llegado la hora de llevar a cabo una maniobra maestra que nos enfilará hacia el paraíso. Los envíos están preparados y los planes están en marcha. Los hombres están deseosos de ponerse manos a la obra. Hace años que no luchan como es debido. Bah, esos idiotas de los invasores carmesíes no saben dónde se han metido. Sí, puede que hace tiempo fuesen unos cabronazos de cuidado, pero los tiempos de paz les han oxidado las articulaciones. Tan solo tenemos que recuperar la vieja nave y a partir de ahí comienza la diversión. Vale, estoy aquí tachando todo lo que ya he hecho. Vale. Bueno, lo dicho, teníamos, antes de llegar a la tuneladora, teníamos el camino de la izquierda, que nos llevaba al eco de Héctor, el cual explicaba cuál iba a ser el plan, que era pues ir a por la vieja nave de Dal, que al fin y al cabo era lo que era Sanctuary, una vieja nave minera de Dal. Y si venimos por este otro lado, digamos, a una zona un poquito perdida de la mano de Dios, ¿vale? Con unas cuantas vigas, etcétera, etcétera. Bueno, si miramos bien, ¿de acuerdo? Nos encontramos uno de los cofres que nos piden.
Marco en el mapa para que lo veáis bien. Más o menos esta esquinita de aquí. Así que vamos a por el cofre. Lo abrimos. Y ya tenemos el primero de los dos cofres que se consigue en esta zona de mira y encontrarás. Pero si miras bien, no solamente encuentras el cofre, encontramos el cuarto símbolo de la cámara. Cuarto con la con las vueltas que estoy dando yo, ¿de acuerdo? Por supuesto. Bueno, no hemos terminado todavía por aquí. Llegaríamos ahora a la parte ya fuera de la tuneladora. Y ahora deberíamos de ir más o menos a la zona donde encontraríamos con la red oscura, ¿vale? Que es, además es un desafío de Steam. De acuerdo, matar a una hormiga araña gigante que sale aquí. Solamente aparece, al parecer, solamente aparece cuando estamos haciendo la misión. Aquí, si no estás haciendo hormiga araña, son animales y corrientes. Vale, vamos a limpiar un poco la zona. Aquí es donde tendríamos que hacer lo de picar con las claptomonedas. Había aquí un punto donde podíamos hacer, podíamos sacar cuatro. Bueno, si nos acercamos a este borde de aquí, marco de nuevo en el mapa, ¿de acuerdo? Si marco por aquí, pues parece que aquí hay dinerito y tal, pero si nos, si nos fijamos bien, vemos que por aquí podemos pasar, ¿de acuerdo? Y tenemos un, pues eso, un pasillo extra. Ese pasillo termina, os lo podéis imaginar, en el segundo cofre. Si nos fijamos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, de acuerdo, se ve que hay un pasillito aquí que podemos continuar. De hecho, estamos justo sobre la zona del eco de Héctor. Podemos volver otra vez a la salida desde el punto. Así que, ¿qué nos falta? Nos falta un eco y nos falta un símbolo de la cámara, ¿verdad? Sí, solamente nos falta esto. Muy bien. Pues vamos a sacar el coche porque ahora nos tenemos que marchar también casi al principio. Nos falta... nos falta irnos donde estaba la otra bandera. Ya os he dicho que había un eco donde había cada una, donde había que poner cada una de las banderas. Bueno, pues ahí. Y luego tenemos que irnos a la zona del salto por último símbolo de la cámara. Así que solamente nos faltan dos cosas si no me salen mal las cuentas. Te daré un asiento entero, pero solo vas a necesitar el borde. Ahí tenemos la zona del Space Cowboy, ¿de acuerdo? Es donde tenemos que hacer el salto, el último homenaje a Scooter. Si no sabéis por qué le llaman Scooter el Space Cowboy, Tales from the Borderlands. Vale, nos bajamos. Si nos fijamos bien, me acabo de dar cuenta que desde aquí se ve, ahí hay un cofre. Vale, pues ese cofre es la pista para poder encontrar el símbolo de la cámara. Para poder llegar hasta él, podemos dar la vuelta por atrás. De acuerdo. Y mientras vamos dando la vuelta, tenemos el quinto y último símbolo de la cámara. De acuerdo. Marco en el mapa para que se vea bien dónde estamos exactamente. Estamos aquí abajo, que es la zona del salto. De acuerdo. Y lo que hacemos es... el cofre estaría más o menos aquí. Nosotros entramos por aquí con el coche... y andando damos la vuelta. Bien. Nos queda solamente una zona más. Que es el último eco. Que es... o sea, es esto, pero ¿por dónde se entra? Vale, se entra por aquí. Es el puente este que se encuentra roto.
Aquí tenemos, en las misiones secundarias, tenemos dos cosas que hacer. Una es colocar la bandera, siempre que era por ahí, donde se colocaba la bandera. Y la segunda era abrir esta puerta de aquí, donde nos encontrábamos una de las revistas de Scooter. Pues, Cargo Bridge número 25. Ahora ya, ya no se puede abrir esta puerta. Ah, pues no. Bueno, limpiamos un poquito. Nuestro objetivo es entrar aquí, a la zona techada. Nuestro camino nos llevaría hasta esta zona, que es donde hay que colocar la bandera. Ahí. Pero si nos vamos hacia atrás, tenemos el último eco. Noticias de última hora. La misteriosa justiciera conocida como la Fiera de Partali se ha encargado ella solita de la célebre mafiosa conocida como Jetta Dientes de Piedra. Con esta, la fiera ya ha desmontado 5 grandes operaciones este año y algunos ya se preguntan quién será el siguiente en sufrir sus puñetazos. Cuando les pedimos declaraciones, los cuerpos de seguridad dijeron lo siguiente. ¡Esa fiera es una puñetera sirena! ¡Una sirena! ¿Sabes lo que eso implica? No nos vamos a interponer en su camino ni de coña. Y fiera, te diré una cosa. ¡Dale caña! ¡Ay, Dios! Corta esa parte y no le digas que he dicho eso. No la cortamos. Nos están hablando de la nueva sirena. También aparecerá en el Borderlands 3. ¡Ser genial! Bueno, pues... A ver, si no me sigue nadie más. Para ver el pollón. Revisamos. ¿Dónde estoy? Que me he perdido. Aquí, Dal Abandon. La senda hacia el paraíso, la grabación de Héctor, los dos cofres de la mina, los 4 registros abandonados, lo de las torretas que ya habéis visto cómo se hace, los 5 símbolos ocultos de la cámara y lo del telescopio de Mordecai. Por lo tanto, Dal Abandon queda completado. Nos faltan, llevamos 2, nos faltan 5 vídeos más, así que en el próximo nos iremos a The Barrows. Vamos a ver qué tal se nos da este, porque es un mapa en principio bastante lineal. Es como una especie de cueva bastante en línea recta. Así que tocaremos madera, que igual lo gafo, pero en principio no debería de dar demasiados problemas para encontrar todos los desafíos y todos los símbolos de la cámara. Así que lo dejamos aquí. Como siempre, recordatorio muy importante. Si creéis que me he dejado algo, que hay algo mejor o que se puede explicar de una forma mejor o algún dato, algún secreto que habéis encontrado vosotros y que yo no he explicado, por favor, dejadlo en comentarios para que todos podamos aprender un poquillo de más de este juego y de este DLC en concreto. Así que, como siempre, espero de verdad que os haya gustado el vídeo, espero que os esté gustando esta serie de vídeos de desafíos de mapa de Borderlands 2 y si queréis, ya sabéis, nos vemos en el próximo. Un saludo.